Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, Nif Olive, Dave Sipet, Eduardo Grimaldo, Enrique Corona, Derfod95, Vok Takovich, Nachica Elum, Lion Skyle, Dark Bolon, Un Sueño Guajiro, Matías L. Rodríguez, Asis Galicia, Osvaldo Núñez, Francisco Domínguez, Chris Underwater y Agustín Reyes. De igual manera, Gracias también a los super chats, super stickers y donaciones de Matías L. Rodríguez, Fernando Quiroz, Lion Sky, Lynert, Frine Lucho y Bolao Loco 2. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, puedes donar directamente desde mi PayPal, el cual te dejo el correo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Mes de diferencia. Una en Virgin Man y otra en Atlanta. Las circunstancias eran similares. Similares no. Las mismas. ¿Cuántas confesiones hasta ahora? 86 cuando llamé esta tarde, manifestó Crawford. Todos locos. Ninguno conocía los detalles. Destroza los espejos y utiliza los pedazos rotos. Ni uno solo lo sabía. ¿Qué otra cosa les ocultaste a los periodistas? Que es rubio, diestro y realmente fuerte. Calza zapatos número 45, un verdadero hércules. Las impresiones son todas de guantes de coma. ¿Eso lo dijiste en público? No es muy hábil con las cerraduras. Utilizó un cortavidrio y una ventosa de coma para entrar en la última casa. Ah, sí. Su sangre es a B positiva. ¿Lo hirió alguien? Hasta ahora no lo sabemos. Analizamos su semen y saliva. Abundan sus secreciones. Crawford contempló el mar calmado. Will, quiero hacerte una pregunta. ¿Leíste todo en los diarios? El segundo caso fue ampliamente comentado en la televisión. ¿Alguna vez se te ocurrió llamarme? No. ¿Y por qué no? Al principio no había muchos detalles del primer caso. El de Birkenham. Podía haber sido cualquier cosa. Una venganza, un pariente. Pero supiste de qué se trataba después del segundo. Así es. Un psicópata. No te llamé porque no quise. Ya sé con quién trabajas en este caso. Cuentas con el mejor laboratorio. Con Heimlich en Harvard. Con Bloom en la Universidad de Chicago. Y te tengo aquí a ti. Arreglando unos malditos motores de lanchas. No creo que fuera de mucha utilidad, Jack. Ya no pienso más en eso. De verdad. Atrapaste a dos. Los dos últimos que tuvimos los atrapaste tú. ¿Y cómo? Haciendo las mismas cosas que tú haces y los demás. Eso no es del todo cierto, Will. Es la forma en que piensas. Creo que se han dicho muchas estupideces sobre mi modo de pensar. Llegaste a conclusiones sin que nunca nos explicaras cómo lo hiciste. Las pruebas estaban en la vista, respondió Graham. Sí, claro, seguro. Seguro que estaban a la vista. Y después aparecieron muchas más. Antes del arresto teníamos tan pocas que difícilmente hubiéramos podido continuar. Tienes la gente necesaria, Jack. No creo que yo pueda mejorar en nada el equipo. Me mudé aquí para alejarme de todo ese ambiente. Lo sé, lo sé. La última vez te hirieron. Ahora pareces estar bien. Y lo estoy. Pero no es el hecho de quedar herido. A ti también te han lastimado. Me hirieron, pero no de esa forma. Mira, no se trata de ser herido o no. Decidí simplemente que ya era suficiente. No creo poder explicártelo. Por Dios. Te aseguro que comprendería perfectamente bien que ya no pudieras volver a enfrentarlo. No, mira... Siempre es feo tener que verlos. Pero en cierta forma te las arreglas para poder funcionar siempre y cuando estén muertos. El hospital, las entrevistas, eso es lo peor. Tienes que aparentarlo, apartarlo de tu mente para poder seguir pensando. No me creo capaz de hacerlo ahora. Podría obligarme a mirar, pero me resultaría imposible pensar. Will, estos están todos muertos, dijo Crawford lo más suavemente que pudo. Jack Crawford escuchó el ritmo y la sintaxis de sus propias frases en la voz de Graham. Había oído a Graham hacerlo en otras oportunidades, con otras personas. A menudo en medio de una animada conversación, Graham adoptaba la forma de hablar de un interlocutor. Al principio Crawford pensó que lo hacía deliberadamente, que era una treta para mantener el ritmo. Pero más adelante Crawford se dio cuenta de que Graham lo hacía involuntariamente, que a veces trataba de evitarlo y no podía. Crawford metió dos dedos en el bolsillo de su chaqueta. Arrojó luego sobre la mesa dos fotografías boca arriba. Todos muertos, repitió. Graham lo miró durante un instante antes de tomar las fotos. Eran simples instantáneas: una mujer seguida por tres niños y un pato, llevando una canasta de picnic junto a la orilla de una laguna, una familia de pie detrás de una torta de cumpleaños. Depositó nuevamente las fotografías sobre la mesa al cabo de medio minuto, las puso sobre una y la otra y dirigió su mirada a la playa, a lo lejos, donde el chico en cumplillas examinaba algo en la arena. La mujer lo observaba, apoyada a su mano sobre la cadera mientras la espuma de las olas se arremolinaba en torno a sus tobillos. Se inclinó hacia atrás para sacudirse el pelo mojado, pegateado, sobre la espalda. Graham, haciendo caso omiso de su visita, observó a la mujer y al muchacho durante un lapso igual al que había dedicado a mirar las fotos. Crawford estaba contento. Con el mismo esmero que había puesto para elegir el lugar de la conversación, cuidó que la satisfacción no se reflejara en su rostro. Le pareció que había conseguido a Graham. Tenía que dejarlo recapacitar. Aparecieron tres perros increíblemente feos que se echaron junto a la mesa. Ay, Dios mío, murmuró Crawford. Probablemente son perros. La gente los abandona continuamente por aquí cuando son pequeños, explicó Graham. Puedo deshacerme de los más o menos lindos y el resto se queda dando vueltas por el lugar hasta que son más grandes. Están bastante gordos. Molly tiene un corazón muy blando y les dan lástima. Qué buena vida debes pasar aquí, Will. Con Molly y el niño. ¿Cuántos tiene? Once. Es un lindo muchacho. Va a ser más alto que tú. Su padre lo era, afirmó Graham. Tengo suerte de poder estar aquí, lo sé. Quería traer a Phyllis a Florida. Me gustaría conseguir un lugar para instalarme cuando me jubile y dejar a vivir como un topo. Ella dice que todas sus amigas están en Arlington. Siempre quise agradecerle los libros que me llevó al hospital, pero nunca lo hice. Por favor, hazlo por mí, Jack. Lo haré. Dos pequeños y coloridos pajaritos se posaron sobre la mesa esperando encontrar algo dulce. Crawford los observó mientras daban pequeños saltitos de uno a otro lado, hasta que finalmente volaron. Will. Este degenerado parece estar actuando siguiendo las fases de la luna. Asesinó a los Jacobi en Birmingham la noche del sábado 28 de junio. Noche de luna llena. Mató a la familia Leeds en Atlanta ante anoche, 26 de julio. Un día antes de cumplido el mes lunar. De modo que si tenemos suerte, todavía nos queda un poco más de tres semanas antes de que vuelva a actuar. No creo que tú quieras esperar aquí en los callos y enterarte del próximo caso por medio del Herald. <laughs> Mierda. No soy el Papa. No estoy diciéndote lo que debes de hacer. Pero quiero preguntarte una cosa. ¿Mi opinión significa algo para ti, Will? Sabes que sí, Jack. Creo que las posibilidades de atraparlo rápido son mayores si tú nos ayudas. Vamos, Will, anímate. Y danos una mano. Ve a Atlanta y a Birkeman A echar un vistazo y luego pasa por Washington. Graham no contestó. Crawford esperó hasta que cinco o los rompieron en la playa. Se puso entonces de pie y se echó la chaqueta de su traje sobre un hombro. Conversaremos después de la comida. Quédate a comer con nosotros. Crawford meneó la cabeza. No, volveré más tarde. Debe de haber mensajes en la Holiday Inn y tengo que hacer unas cuantas llamadas. De todos modos, agradece a modi de mi parte. El automóvil alquilado por Crawford levantó una fina capa de polvo que se depositó sobre el arbusto próximo al camino de Grava. Graham volvió junto a la mesa. Tenía miedo de que fuera su último recuerdo del callo Sugarloaf. Hielo derritiéndose en dos vasos con té. Servilletas de papel y cayendo de la mesa, impulsadas por la suave brisa, y Molly y Willie allá lejos en la playa. Atardecer en Sugarloaf, las garzas inmóviles y el disco rojo del sol haciéndose más grande cada segundo. Will Graham y Molly Foster Graham estaban sentados sobre un tronco desteñido arrastrado por la marea. Sus caras tenían un tinte anaranjado por el reflejo del sol poniente y sus espaldas estaban envueltas en sombras violáceas. Ella le tomó la mano. Crawford pasó por la tienda para verme antes de venir aquí, dijo. Me pidió la dirección. Traté de llamarte. Creo que de vez en cuando deberías contestar el teléfono. Vimos el automóvil cuando llegamos a casa y dimos vuelta hacia la playa. ¿Qué más te preguntó? ¿Cómo estabas? ¿Qué le contestaste? ¿Qué estabas bien? Y que debería dejarte tranquilo. ¿Qué quiere que hagas? Ver unas pruebas. Soy especialista forense, Molly. Has visto mi diploma. Lo que vi fue cómo remendaste una rajaruda en el papel del techo con tu diploma. Se sentó ahorcajada sobre el tronco para mirarlo de frente. Si extrañaras tu otra vida, lo que hacías antes, supongo que hablarías de ello. Y jamás lo haces. Ahora estás tranquilo cómodo y comunicativo. Y eso me encanta. Lo pasamos bien, ¿no es así? Ese único y lento parpadeo le indicó que debería haber dicho algo mejor, pero ella insistió antes de que pudiera corregirlo. Lo que hiciste por Crawford fue malo para ti. Él tiene muchas otras personas. Supongo que todo el bendito departamento. ¿Es posible que no pueda dejarnos en paz? Crawford no te lo contó, sí. Él fue mi jefe las dos veces que dejé la academia del FBI para volver al campo de batalla. Esos dos casos fueron los únicos de ese tipo que jamás habrían tenido. Y hace mucho tiempo que Jack está en el FBI. Ahora se le ha presentado otro. Esta clase de psicópata es muy poco común. Él sabe que yo he tenido. experiencia. Sí, así es, respondió Moby. Por la camisa desabrochada de Will podía ver la curva de la cicatriz sobre el estómago. Era sobresaliente, y de un dedo de ancho y jamás se bronceaba. Corría desde la cadera izquierda y se torcía hasta alcanzar las costillas del lado opuesto. Se la había hecho el doctor Hannibal Lecter, con un cuchillo el año anterior a que Molly conociera a Graham. Casi lo llevó a la tumba. El doctor Lecter, apodado por los diarios, Aníbal el caníbal, era el segundo psicópata que había atrapado Will Graham. Cuando salió finalmente del hospital, presentó su renuncia a la Oficina Federal de Investigaciones. Abandonó Washington y se puso a trabajar como mecánico de motores diésel para lanchas en un astillero de Marathon, en los callos de Florida. Se había criado haciendo ese tipo de trabajo. Dormía en una casa rodante en el astillero hasta que apareció Molly y su destartalada mansión del callo Sugarloaf. Él se sentó también a horcajadas sobre el tronco. Y aferró las manos de Molly. Los pies de ella se deslizaron bajo los de Graham. Muy bien, Molly. Crawford cree que yo tengo un olfato especial para los monstruos. Es casi como una superstición. ¿Y tú piensas como él? Graham contempló tres pelícanos que volaban en fila sobre los bajíos del mar. Molly. Un psicópata inteligente, especialmente un sádico, es muy difícil de atrapar por varias razones. En primer lugar porque no existe un motivo que se pueda rastrear, de modo que esa posibilidad queda descartada. Y generalmente no podrás contar con ninguna ayuda por parte de soplones. Verás, en la mayoría de los arrestos es más importante el papel de los soplones que el de los detectives, pero en casos como este no hay soplones. Quizás él ni siquiera sabe lo que está haciendo, de modo que debes aprovechar todas las pruebas que tengas y deducir lo demás. Tienes que tratar de reconstruir su forma de pensar. Tratar de encontrar pautas. Y seguirlo, y enfrentarlo, acotó Molly. Tengo miedo de que si te lanzas tras ese maniático, o lo que sea, te haga lo mismo que te hizo lo último. Exactamente. Y eso es lo que me aterra. Nunca me verán ni conocerá mi nombre, Molly La policía será la encargada de detenerlo si es que lo encuentran. Yo no. Todo lo que Crawford quiere es otro punto de vista. Ella observó el sol color púrpura que parecía desparramarse sobre el mar. Unos cirros altos resplandecían sobre él. A Graham le encantaba la forma en que Molly giraba la cabeza, ofreciéndole con gran naturalidad su peor perfil. Podía ver latir el pulso de su cuello y recordó súbita e intensamente el sabor a sal en su piel. Tracó y dijo. —¿Qué demonios puedo hacer entonces, Molly?— lo que ya has decidido. Si te quedas aquí y ocurre nuevas muertes, tal vez eso te haga odiar este lugar. A la hora señalada y todas esas tonterías. Si fuera así, no merez realmente ninguna pregunta. ¿Y qué responderías si te hiciera una pregunta? Quédate aquí conmigo y con Willy. Lo incluiría también a él si sirviera de algo. ¿Se supone que debo secarme los ojos y agitar mi pañuelo? Si las cosas no funcionan bien, tendré la satisfacción de que hiciste lo correcto. Durará tanto como el toque de silencio. Entonces podré volver a casa y conectar un solo lado de la manta eléctrica. Estaré detrás de todos. No lo creo ni por un minuto. Soy un egoísta, ¿verdad? Eso no me importa. A mí tampoco. Esto es tan desagradable y pacífico. Todo lo que te pasó antes contribuye para que lo sepas. Para que lo valores, quiero decir. Él asintió. No quiero perderlo por nada del mundo, dijo Molly. Y no lo vamos a perder, querida. Oscureció rápidamente y Júpiter apareció bajo él en el sudoeste. Crawford volvió después de la comida. Se había quitado la chaqueta y la corbata y arremangado la camisa para parecer más informal. A Molly le pareció repulsivo los gruesos y pálidos antebrazos de Crawford. Le daba la impresión de ser un maldito mono sabio. Le sirvió una taza de café bajo el ventilador del porche y se sentó junto a él mientras Graham y Willie salían a darles de comer a los perros. No dijo una sola palabra. Las mariposas golpeaban suavemente contra las persianas. Tiene muy buen aspecto, Molly, dijo Crawford. Ambos lo tienen, delgados y bronceados. Diga lo que diga, se lo llevará, ¿verdad? Sí. Tengo que hacerlo. Es preciso. Pero le juro por Dios, Molly, que trataré de que sea lo más llevadero posible para él. Ha cambiado. Qué gran cosa que se casaran. Cada vez se siente mejor. Ya no sueña tan seguido. Estuvo realmente obsesionado por los perros durante un tiempo. Pero ahora solo se ocupa de ellos. No habla de ellos constantemente. Usted es su amigo, Jack. ¿Por qué no puede dejarlo en paz? Porque tiene la mala suerte de ser el mejor. Porque no piensa como los demás. Porque no sé cómo nunca se ha encasillado. Él cree que usted quiere que vea unas pruebas. Es verdad, quiero que vea unas pruebas. No hay nadie mejor para eso. Pero tiene esa otra cosa, además. Imaginación, percepción, lo que sea. Pero esa parte no le gusta nada. Si usted la tuviera tampoco le gustaría. Prométame algo, Jack. Prométame que se encargará de que no se acerque demasiado. Creo que lo destruiría tener que luchar. No tendrá que luchar. Puedo prometérselo. Molly ayudó a Graham a preparar su equipaje una vez que terminó con los perros. Capítulo 2 Will Graham condujo lentamente el automóvil mientras pasaba frente a la casa en la que había vivido y muerto la familia George Stitts. Las ventanas estaban a oscuras. Una luz brillaba en el patio. Estacionó el automóvil a dos cuadras y caminó en medio de la cálida noche, llevando en una caja de cartón el informe de los detectives de la policía de Atlanta. Graham había insistido en ir solo. La razón que le dio Crawford había sido que cualquier otra persona que estuviera en la casa lo distraería. Tenía otra, una privada. No sabía cómo iba a comportarse. No quería que un par de ojos lo estuviera mirando todo el tiempo. Había reaccionado bien en la morgue. La casa de ladrillos de dos pisos alzaba en un lote arbolado, alejada de la calle. Graham permaneció un buen rato bajo los árboles contemplándola. Trató de conservar la calma en su interior. En su mente, un péndulo de plata se mecía en la oscuridad. Esperó hasta que el péndulo se quedó quieto. Unos pocos vecinos pasaron con sus automóviles. Miraban la casa, pero rápidamente volvían la cabeza. El lugar donde se ha cometido un crimen resulta desagradable para el vecindario, como si fuera el rostro de alguien que los traicionó. Solamente los forasteros y los niños se detenían a mirarla. Las persianas estaban levantadas. Graham se alegró de ello. Significaba que no había entrado ningún pariente. Los parientes siempre bajan las persianas. Caminó hacia un costado de la casa, moviéndose cuidadosamente sin utilizar la linterna. Se detuvo dos veces para escuchar. La policía de Atlanta sabía que estaba allí, pero los vecinos no. Debían de estar nerviosos. Podrían dispararle. Al mirar por una ventana de atrás pudo ver la luz del patio del frente que se filtraba sobre las siluetas de los muebles. El aire estaba saturado por el perfume de jazmín del cabo. Un porche enrejado se extendía casi a todo lo largo de la parte de atrás de la casa. En la puerta del porche podía verse el sello de la policía de Atlanta. Graham. Rompió el sello y entró. El vidrio que la policía había quitado de la puerta se comunicaba al porche con la cocina. Había sido reemplazado por una madera terciada. Abrió la puerta a la luz de la linterna utilizando la llave que le había dado a la policía. Tenía ganas de encender las luces. Tenía ganas de colocarse un reluciente insignia y hacer algunos ruidos que justificaran su presencia en la silenciosa casa en la que habían muerto cinco personas. Pero no hizo nada. Entró a la oscura cocina y se sentó a la mesa del desayuno. La llama azul del piloto de la cocina brillaba en la oscuridad. Percibió olor a lustra muebles y a manzanas. El termostato hizo clic y comenzó a funcionar el aire acondicionado. Graham se sobresaltó al oír el ruido y sintió miedo. Tenía larga experiencia con el miedo. Podría controlarlo en esa oportunidad. Estaba simplemente asustado, pero podría seguir adelante. Veía y oía mejor cuando estaba asustado. No podía hablar tan concisamente y a veces el miedo lo volvía algo grosero. No había nadie allí con quien hablar. Nadie. Ya a quien pudiera ofender. La locura irrumpió en esa casa a través de esa puerta y entró a esa cocina avanzando sobre unos pies con zapatos número 45, sentado en medio de la oscuridad. Graham olfateaba la locura como un sabueso huele a una camisa. Durante todo el día y parte de la tarde había estudiado el informe de la sección de homicidios de Atlanta. Recordaba que la policía, al entrar a la cocina, encontró encendida la luz de la campana de ventilación. La encendió. Dos rectángulos de la tela bordada y enmarcada colgaban de la pared a ambos lados de la cocina. En uno podía leerse. Los besos se olvidan. La buena cocina no. Y en el otro. Es la cocina donde prefieren venir nuestros amigos para sentir el pulso de la casa y solazarse en su trajín. Graham miró su reloj. Once y media. Según el patólogo, las muertes habían ocurrido entre las once de la noche y la una de la madrugada. En primer lugar estaba la entrada. Se puso a pensar en eso. El demente deshizo el gancho de la puerta exterior de alambre tejido. Permaneció en la oscuridad del porche y sacó algo de... su bolsillo. Una ventosa. Tal vez la base de un sacapuntas diseñado para adherirse a la tapa del escritorio. Acurrucado junto a la parte inferior de madera, de la puerta de la cocina, el maniático alzó la cabeza para espiar por el vidrio. Sacó la lengua y lamió la ventosa. La apretó contra el vidrio y torció el mango para que se adhiriera. Un pequeño cortavidrio estaba sujeto a la ventosa en un cordel, como para poder cortar un círculo. El débil chirrido del cortavidrio y un golpe seco para quebrar el cristal. Una mano para golpear y otra para sujetar la ventosa. El vidrio no debía caer. El pedazo era ligeramente ovalado porque el cordel se enroscó alrededor del mango de la ventosa al cortar el cristal. Un ligero ruido mientras tira el pedazo de vidrio hacia afuera. No le importa dejar rastros de saliva del tipo AV en el vidrio. La mano cubierta por un ajustado guante se desliza en el agujero, hasta encontrar la cerradura. La puerta se abre silenciosamente. Ya está dentro. La luz de la campana le permite ver su cuerpo en esa cocina extraña. Reina una fresca y agradable temperatura en el interior de la casa. Will Graham ingirió dos deals. Le mostró el crujido del celofán al guardar el paquete en su bolsillo. A través del living room, sujetando la linterna a la más apartada de la que él podía. Por pura costumbre, a pesar de haber estudiado bien la planta, hice un giro equivocado antes de encontrar la escalera. No crujía. En ese momento estaba parado en la entrada del dormitorio principal. Podía ver vagamente sin utilizar la linterna. El reloj digital que estaba sobre la mesa de noche proyectaba la hora en el cielo raso y una luz anaranjada titilaba en la pared junto al baño. Era intenso el dolor a dulzona sangre. Los ojos acostumbrados a la oscuridad podían ver bastante bien. El magnético pudo distinguir al señor Leeds de su esposa. Había luz suficiente como para permitirse cruzar el cuarto. Agarrar a Leeds por el cabello. Y degollarlo. ¿Y después qué? Vuelta al interruptor de luz en la pared. Un saludo a la señora Leeds y luego el disparo que la inmovilizó. Graham. Encendió la luz y las manchas de sangre parecieron insultarlo desde las paredes, el colchón y el piso. El mismo aire parecía salpicado de alaridos. Se sintió acobardado por el ruido de ese silencioso cuarto repleto de manchas oscuras. Graham se sentó en el piso hasta que su mente se serenó. Tranquilo. ¿Tranquilo? ¿Quédate tranquilo? La cantidad y variedad de manchas de sangre desconcertaba a los detectives de Atlanta que trataban de reconstruir en el crimen. Todas las víctimas habían sido encontradas muertas en sus camas. Eso no concordaba con la ubicación de las manchas. Al principio creyeron que Charles Leeds había sido atacado en el dormitorio de su hija y su cuerpo arrastrado hasta el dormitorio principal. Pero un detenido examen de las salpicaduras les hizo reconsiderar esa teoría. Todavía no había quedado determinado exactamente los movimientos del asesino en los diferentes cuartos. Con la ventana de la autopsia y los datos suministrados por el laboratorio, Will Graham comenzó a ver cómo había ocurrido. El intruso decolló a Charles Leeds mientras dormía junto a su esposa. Regresó al interruptor de la luz en la pared y encendió las luces. Pelos y fijador de la cabeza del señor Leeds fueron dejados en la placa del interruptor por una suave goma de guante. Le disparó a la señora Leeds, cuando se incorporó y luego se dirigió a los cuartos de los chicos. Leeds se levantó con la garganta seccionada y trató de proteger a sus hijos, dejando a su paso grandes gotas de sangre y el inconfundible rastro de una arteria cortada mientras trataba de luchar fue empujado hacia un lado. Cayó y murió con su hija en el dormitorio de ella. Uno de los dos niños fue muerto en la cama de un disparo. El otro fue encontrado también en la cama, pero tenía en el pelo pequeñas bolitas de tierra. La policía creía que había sido sacado primero de debajo de la cama y luego muerto de un balazo. Cuando estaban todos muertos, a excepción posiblemente de la señora Leeds, comenzó el destrozo de espejos, la selección de trozos y la ulterior dedicación a la señora Leeds. En la caja de cartón, Graham tenía copias de los informes completos de las autopsias. Allí estaba el de la señora Leach. La bala había entrado en la derecha de su ombligo y se había alojado en la espina dorsal, pero la mujer había muerto por estrangulamiento. El aumento del nivel de serotonina y las histaminas en la herida indicaban que había vivido por lo menos cinco minutos después del disparo. El nivel de la histamina era mucho más alto que el de la serotonina, por lo tanto, no había sobrevivido más de quince minutos. La mayoría de sus otras heridas habían sido hechas probablemente después de muerta. Si las demás heridas eran post ¿qué hacía el asesino en ese intervalo mientras la señora Leeds esperaba la muerte? En eso pensaba Graham. ¿Luchar con Leeds y matar a los otros? Por supuesto. Pero eso no le habría llevado más de un minuto. ¿Romper los espejos, pero... ¿y qué más? Los detectives de Atlanta eran muy meticulosos. Habían medido y fotografiado todo exhaustivamente, limpiaron y rastrillaron y retiraron las válvulas de los desagües. No obstante, Graham lo revisó todo por su cuenta. Sabía dónde habían sido encontrados los cadáveres gracias a las marcas hechas por la policía en los colchones y a las fotografías que tomaron. Las pruebas, rastros de nitrato en las sábanas de los casos de heridas de bala, indicaban que habían sido encontrados en posiciones aproximadas a aquellas en que habían muerto pero la profusión de manchas de sangre y de marcas y huellas borrosas en la alfombra de Hall se seguían sin poder explicar. Uno de los detectives sugirió que algunas de las víctimas habían tratado de escapar del asesino arrastrándose. Graham no estaba de acuerdo. Evidentemente el criminal las había movido después de muertas, y luego las había colocado nuevamente en el lugar donde estaban cuando las asesinó. Era obvio lo que había hecho con la señora Leeds. Pero ¿y los demás? No los había desfigurado como hizo con la señora Leeds. Cada uno de los niños tenía una única herida de bala vale en la cabeza. Charles Leeds se desangró hasta morir, contribuyendo a la sangre aspirada. La única marca adicional que presentaba era superficial, la de una atadura alrededor del pecho. Aparentemente post-mortem. ¿Qué hizo con ellos el asesino después de matarlos? Graham sacó de la caja las fotografías policiales. Los informes de laboratorio sobre los diferentes tipos de sangre y las manchas orgánicas del cuarto, y muestras comunes para comparación de trayectorias de regueros de sangre. Repasó minuciosamente todos los dormitorios del primer piso, tratando de hacer coincidir las heridas con las manchas, tratando de trabajar marcha atrás. Dibujó cada mancha en un plano de escala del dormitorio principal, valiéndose del muestrario para comparar y poder así estimar la dirección y velocidad del goteo. En esta forma esperaba poder descubrir la posición de los cuerpos en diferentes momentos. Había una hilera de tres manchas que subían y daban la vuelta en un rincón de la pared del dormitorio, y tres pequeñas manchas en la alfombra debajo de ellas. La pared de la cabecera de la cama estaba manchada del lado donde había estado Charles Leeds, y se veían las marcas de unos golpes sobre los zócalos. El diagrama de Graham empezó a parecerse a esos juegos de entretenimiento en que deben unirse los números con una raya para obtener un dibujo. Pero en este caso no había números. Se quedó contemplándolo. Miró nuevamente la habitación y luego retomó el dibujo hasta sentir que su cabeza estaba por estallar. Entró al baño y tomó sus dos últimas pastillas de buferín, utilizando las manos para beber el agua de la canilla del lavatorio. Utilizando las manos para beber el agua de la canilla del lavatorio. Se mojó la cara y la secó luego en el faldón de su camisa. El agua se derramó sobre el piso. Había olvidado que habían quitado las válvulas y sifones de los desaguas. De no ser por eso, el baño estaba perfecto, a excepción del espejo roto y de los rastros de polvo rojo utilizados para las impresiones digitales llamados sangre de dragón. Los cepillos de dientes, las cremas faciales, la afeitadora, todo estaba en su lugar. Daba la impresión de que el baño todavía era utilizado por la familia. Las medias de la señora Leach colgaban todavía del toallero donde las había dejado para que se secaran. Advirtió que había cortado la pierna de un par que tenía unos puntos corridos para poder utilizar dos pares de una sola pierna, y en esa forma ahorrar dinero. La pequeña y modesta economía de la señora Leeds le llegó muy hondo. Molly hacía exactamente lo mismo. Graham se deslizó por una ventana hacia el techo del porche y se quedó sentado sobre las ásperas tejas. Abrazó las rodillas al sentir el frío de la camisa húmeda en su espalda, y resopló para ahuyentar el olor de masacre que impregnaba su nariz. Las luces Atlanta iluminaban el cielo y resultaba difícil poder contemplar las estrellas. Debía de ser una noche clara en los callos. Podría estar junto a Molly y Willie, esperando ver las estrellas fugaces y escuchar el ruido de ellos tres jurando que hacían a caer. La lluvia de meteoros del Delta Acorid estaba en su punto máximo y Willie estaría observándola. Se estremeció y resopló nuevamente. No quería pensar en Molly en ese momento. Era de mal gusto y lo perturbaba. Graham tenía serios problemas con el gusto. A menudo sus pensamientos no eran placenteros. No existían divisiones categóricas en su mente. Lo que veía y aprendía influía en todo lo que ya sabía. Resultaba difícil convivir con algunas combinaciones. Pero no podía preverlas, no podía bloquearlas o suprimirlas. Sus principios de decencia y corrección subsistían, escandalizados por sus asociaciones. Absortos por sus sueños. Le daba lástima que en ese campo de batalla que era su cráneo, no existieran defensas para lo que amaba. Sus asociaciones se presentaban a la velocidad de la luz, sus juicios sobre valores a ritmo mesurado. Nunca lograban mantenerse a la par y digerir su pensamiento. Consideraba su mentalidad algo grotesca pero útil, como una silla hecha con cornamenta. Mas no podía hacer nada al respecto. Graham. Apagó las luces de la casa y salió por la cocina. En el extremo más lejano del porche de atrás, la luz de su linterna iluminó una bicicleta y una canasta de paja para perros. Había una casilla de perro en el patio posterior y un plato junto a los escalones. Las pruebas indicaban que los Leeds habían sido sorprendidos mientras dormían. Sujetó la linterna entre el pecho y el mentón y escribía una nota. Jack, ¿dónde estaba el perro? Graham regresó a su hotel. Tenía que concentrarse en el manejo del automóvil, por más que a esa hora, a las cuatro de la mañana, no hubiera mucho tráfico. Seguía doliéndole la cabeza y buscó una farmacia de turno. Encontró un en Pitch Tree. Un desaliñado sereno dormía junto a la puerta. Un farmacéutico con una chaqueta sucia sobre la que resaltaba más caspa. Le vendió buferín. El reflejo de la luz del local le resultaba molesto. A Graham no le gustaban los farmacéuticos jóvenes. Tenían un aspecto de cachorros raquíticos. A menudo eran relamidos y sospechaba que eran desagradables en sus casas. Algo más, preguntó el farmacéutico con los dedos apoyados sobre las teclas de la máquina registradora. Algo más. La oficina del FBI de Atlanta le había reservado una habitación en un absurdo hotel próximo al nuevo Peachtree Center. Tenía unos ascensores de vidrio en forma de capullos, como para que no le cupieran dudas de que estaba realmente en la ciudad. Graham subía a su cuarto acompañado por dos miembros de una convención cuyos distintivos estaba impreso, además de su nombre, el saludo. Hola. Ambos agarraron del pasamanos y echaron una mirada al vestíbulo mientras subían. Mira allí, un poco más lejos del mostrador. Es Vilma y los otros que acaban de regresar. Dijo el más grande. Maldita sea, cómo me gustaría arrancarle en pedacito. Claro, hacerle el amor hasta que le sangre la nariz acotó el otro. Miedo, deseo y rabia por el miedo. ¿Sabes por qué las mujeres tienen piernas? ¿Por qué? Para no dejar un rastro como el caracol. Las puertas del ascensor se abrieron. ¿Llegamos? <laughs> sí, por fin llegamos, afirmó el grandote tamaleándose contra las puertas al salir. Este es el ciego que guía al otro ciego, comentó el otro. Graham depositó la caja de cartón sobre la cómoda de su cuarto, pero luego la guardó en un cajón para quitarla de su vista. Ya había tenido suficiente por ese día con esos muertos de ojos abiertos. Tenía ganas de llamar a Molly, pero era demasiado temprano. A las ocho de la mañana debía presentarse en el departamento central de la policía de Atlanta. No tenía mucho que contarles. Trataría de dormir. Su mente parecía un ruidoso vecindario repleto de disputas, y en uno de esos pasillos había una pelea. Se sentía entumecido y vacío. Se sirvió dos dedos de whisky en el vaso del baño y los bebió antes de acostarse. La oscuridad parecía aplastarlo. Encendió la luz del baño y se metió nuevamente en cama. Imaginó que Molly estaba en el baño cepillándose el cabello. Párrafos del informe de la autopsia resonaban en su propia voz, aunque nunca los había leído en voz alta. Las heces estaban formadas. Un rastro de talco en la parte inferior de la pierna derecha, fractura de la pared de la órbita debido a la inserción de un trozo de espejo. Graham trató de pensar en la playa del Cayo Sugarloaf y escuchar el ruido del oleaje. La imagen de su banco de trabajo acudió a su mente y pensó en el escape para el reloj de agua que él y Willie estaban fabricando. Cantó Whiskey River en voz baja y trató de repasar mentalmente Black Mountain Rack de principio a fin. La canción de Molly. La parte de la guitarra de Doc Watson salía perfecta, pero siempre se perdía cuando entraban en los violines. Molly había tratado de enseñarle a zapatear en el patio detrás de la casa y comenzó a saltar. Hasta que por fin se durmió. Se despertó al cabo de una hora rígido y empapado en sudor, y la silueta de la otra almohada contra la luz del baño se transformó en la señora Leeds acostada junto a él, Mórdida y destrozada con espejos en sus ojos y sangre sobre las sienes y orejas como si fueran patillas de anteojos. No podía girar la cabeza para mirarla. Lanzó mentalmente un alarido y estiró la mano hasta tocar la tela seca. Esa acción le proporcionó un alivio inmediato. Se levantó. El corazón le latía fuertemente y se cambió la camiseta por otra seca. Tiró la camiseta mojada en la bañera. No podía moverse al lado seco de la cama. En cambio, puso una toalla sobre la parte empapada por su transpiración y se instaló sobre ella, recostándose contra la cabecera con un buen whisky en la mano. De un trago vació la tercera parte del contenido del vaso. Buscó algo en que pensar, cualquier cosa. La farmacia en la que había comprado el buferín, tal vez porque era la única experiencia de ese día que no estaba relacionado con la muerte. Recordaba a los viejos drugstores y sus helados. De chico pensaba que los drugstores o farmacias Tenían cierto aire furtivo. Cuando uno entraba, siempre pensaba en comprar preservativos, así los necesitara o no. Había cosas en los estantes a las que no se debía mirar mucho. En la farmacia en la que compró el buferín, los anticonceptivos con sus envolturas cubiertas de ilustraciones se exhibían en estuches de plástico en la parte de atrás de la caja, enmarcados como objetos de arte. Prefería el drugstore y los helados de su niñez. Graham. Estaba próximo a los 40 años y empezaba a sentirse tironeado por el mundo de antaño, como un ancla de mar con un mal tiempo. Pensó en Smoot, el viejo Smoot que servía a los helados y atendía el drugstore local, propiedad del farmacéutico cuando Graham era chico. Smoot, que bebía durante las horas de trabajo, se olvidaba siempre de bajar el toldo y las suelas de las zapatillas se derretían en la vidriera. Smoot que olvidó desenchufar la cafetera hasta que hubo que llamar a los bomberos. Smoot. Que les fiaba helados a los niños. Su crimen mayor fue encargar cincuenta muñecas QPI a un mayorista cuando el dueño del negocio estaba de vacaciones. A su regreso, el propietario despidió a Smooth por una semana. Y entonces realizaron una liquidación de muñecas Q Cincuenta muñecas fueron dispuestas en semicírculo en la vidriera de forma que todos miraban a cualquiera que se parara a contemplarlas. Tenían grandes ojos de color azul. Era una exhibición sorprendente, y Graham se quedó mirándola durante un buen rato. Sabía que era solamente muñeca y pero se sentía el centro de su atención. Eran tantas las que la miraban. Muchas personas se pararon para contemplarlas. Muñecas de yeso, todas con el mismo rutilo ridículo. Sin embargo, sus miradas fijas les habían provocado un cosquilleo en la cara. Graham comenzó a relajarse un poco. Muñecas cupa y mirándolo fijo. Se dispuso a ver un drago. Se atoró y lo escupió sobre su pecho. Manoteó para encender la luz de la lamparita de la mesa de noche y sacó la caja del cajón de la cómoda. Buscó los informes de la autopsia de los tres niños y sus diagramas del dormitorio principal y los desparramó sobre la cama. Allí estaban las tres manchas de sangre en línea oblicua en el rincón y las otras en la alfombra. Encontró las medidas de los tres chicos. Hermano, hermana y hermano mayor. Coincide, coincide y coincide. Habían estado sentados en fila contra la pared mirando hacia la cama. Un público. Un público muerto. Y Leeds, atado por el pecho contra la cabecera, dispuesto como para que pareciera que estaba sentado en la cama. Por eso tenía la marca de una atadura y estaba manchado a la pared encima de la cabecera. ¿Qué estaba observando? Nada. Todos estaban muertos. Pero tenían los ojos abiertos. Estaban mirando una actuación en la que las estrellas eran el maniático y el cadáver de la señora Leeds. Además el señor Leeds sentado en la cama. Espectadores a los que el loco les podía mirar las cara. Graham se preguntó si habría encendido una vela. La luz vacilante habría simulado una expresión en su rostro. Pero no se encontró ninguna vela. Tal vez se le ocurriera hacerlo la próxima vez. Ese primer y pequeño nexo con el asesino dolía y pinchaba como una sanguijuela. Graham mordió la sábana abstraído en sus pensamientos. ¿Por qué los movió nuevamente? ¿Por qué no los dejó como estaban? se preguntó Graham. Hay algo que usted no quiere que yo sepa sobre su persona. Vaya, hay algo que le da vergüenza. O se trata de algo que usted no puede permitirse que yo sepa. Les abrió los ojos. La señora Leeds era encantadora, ¿verdad? Tuviste encendida la luz después de degollarla. Para que la señora Leeds pudiera verlo desplomarse, ¿no es así? Era desesperante tener que usar guantes cuando la tocaste, ¿verdad? Tenía tal con la pierna. No había tal con el baño. Parecía que alguna otra persona hubiera expresado esas dos verdades en voz baja. Te quitaste los guantes, ¿no es así? El polvo cayó de un guante de goma cuando te lo quitaste para tocarla. ¿No es así, maldito hijo de puta? La tocaste con unas manos desnudas, y luego la pusiste nuevamente con los guantes, y borraste tus impresiones. Pero les abriste los ojos, cuando no tenías puesto los guantes. Jack Crawford contestó el teléfono la quinta vez que sonó. Había entendido varias veces el teléfono durante esa noche y no estaba aturdido. Jack, soy yo, Will. Sí, Will. ¿Sigue estando Prince en huellas ocultas? Sí, no sale mucho ya. Está trabajando en el índice de impresión única. Creo que debería de venir a Atlanta. ¿Por qué? Tú mismo dijiste que el tipo que trabajaba aquí era bueno. Es bueno, sí, pero no tanto como Prince. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde tendría que buscar? En las uñas de las manos y los pies de la señora Dix. Están pintados. Es una superficie lisa. Y las córneas de los ojos de todos. Creo que el maldito se quitó los guantes, Jack. Cielos. Bruce va a tener que salir a toda carrera, dijo Crawford. El funeral se realizará esta tarde. Capítulo 3: Creo que la tocó, afirmó Graham al saludarlo. Crawford alcanzó una gaseosa de la máquina de la sede central de la policía de Atlanta. Eran las 7:50. Por supuesto, las movía de un lado a otro, respondió Crawford. Tenía marcas en las muñecas y detrás de las rodillas. Pero todas las impresiones que se encontraron en el lugar son de guantes, no porosos. No te preocupes, Ruiz ya llegó a eso, viejo rezongo. En estos momentos está camino de la funeraria. La morgue entregó anoche los cuerpos. Pero la empresa de pompas fúnebres no ha hecho nada todavía. Pareces agotado. ¿Dormiste bien? Una hora, tal vez. Creo que la tocó sin los guantes. Pues espero que tengas razón. Pero el laboratorio de Atlanta jura que usó todo el tiempo guantes de cirujano. Insistió Crawford. Los pedazos de espejo tenían esas impresiones lisas. El índice de la parte posterior del trozo incrustado en la vagina. Un pulgar borreaneado y. en la parte interior. Lo repasó después de haberlo colocado, posiblemente para poder ver su asquerosa cara, dijo Graham. El que tenía en la boca estaba teñido de sangre, como lo de los ojos. En ningún momento se quitó los guantes. Mira, la señora Leeds era una mujer bonita, acotó Graham. Viste las fotos de la familia, ¿verdad? En circunstancias íntimas, a mí me habría gustado tocar su piel, y a ti no. Íntimas. Crawford no pudo evitar a tiempo un matiz de repugnancia en su voz. Súbitamente empezó a hurgar en sus bolsillos en busca de cambio. Íntimas. Era algo privado. Todos los demás estaban muertos. Podía permitirse que tuvieran los ojos abiertos o cerrados a voluntad. Como le diera la gana, asintió Crawford. Inspeccionaron, por supuesto, su piel para ver si se encontraban impresiones digitales. Nada. Consiguieron una borrosa de una mano en el cuello. El informe no mencionaba que se hubieran revisado las uñas, ¿o sí? Supongo que estarían tiznadas cuando sacaron muestras de la piel. Las raspaduras se hicieron solamente en las partes de las palmas lastimadas por las uñas. No lo arañó. Tenía bonitos pies, agregó Graham. Así es. Claro que sí. Vayamos arriba, sugirió Crawford. El ejército ya debe de estar en pie de guerra. Jimmy Price tenía un equipo considerable, dos cajas pesadas además de la bolsa con su cámara fotográfica y el trípode. Su entrada por la puerta de enfrente de la empresa funeraria Lombard Atlanta fue sumamente ruidosa. Era un hombre viejo de aspecto débil, y su humor no había mejorado luego de un largo viaje en taxi desde el aeropuerto en medio de la veloz tráfico matinal. Un solícito joven con un elaborado peinado lo hizo pasar a una oficina pintada de color de masco, y crema. El escritorio estaba vacío a excepción de una escultura llamada Las manos orando. Bruce caminaba las puntas de los dedos, de las manos en posición de oración, cuando el propio señor Lombard entró. Lombard verificó las credenciales de Bruce cuidadosamente. Recibí, por supuesto, una llamada de su oficina de Atlanta. O agencia, o como se llame, señor Bruce. Pero anoche tuvimos que recurrir a la policía para sacar a un molesto sujeto que trataba de sacar fotografías para el National Tatler. Por eso debo obrar con mucho cuidado. Espero que usted me comprenda. Señor Price. A la una de la mañana nos entregaron los cuerpos y el funeral se llevará a cabo esta tarde a las cinco. No podemos retrasarlo de ninguna forma. Bien. Esto no tomará mucho tiempo, afirmó Price. Necesito solamente un ayudante razonablemente inteligente. Si es que disponen de uno. ¿Ha tocado usted los cuerpos, señor Lombard? No. Pues averigüe quién lo ha hecho. Tendré que tomarles las impresiones a todos. Las instrucciones de esa mañana a los detectives de la policía asignados al caso de la familia Leeds se relacionaron casi exclusivamente con los dientes. R.J. Buddy Springfield, jefe de los detectives de Atlanta, un hombre corpulento en mangas de camisa, estaba parado junto a la puerta con el doctor Dominic Prince cuando entraron uno detrás de otro los veintitrés detectives. Bien, muchachos. Quiero ver una sonrisa amplia cuando se acerquen, dijo Springfield. Muéstrenle sus dientes al Dr. Prince. Muy bien. Veamos todos los dientes. Ay, Dios mío, Sparks, ¿es eso su lengua o está tragando una ardilla? Vamos, sigan pasando. Una gran reproducción frontal de una dentadura completa, superior e inferior, estaba pinchada en el tablero de información en el frente del cuarto de los oficiales. Le hizo recordar a Graham esos dientes postizos de celuloide que se venden en las tiendas de pegas. Se sentó junto a Crawford en el fondo de la habitación mientras los detectives se instalaban en unos pupitres similares a los de los colegios. Gilbert Lewis, comisionado de seguridad pública de Atlanta, y su oficial de relaciones públicas se ubicaron más apartados, en unas sillas plegables. Lewis debía mantener una conferencia de prensa dentro de una hora. El jefe de detectives de Springfield tomó la palabra. Muy bien. No perdamos el tiempo con tonterías. Si ustedes leyeron los informes el día, se habrán percatado de que hasta ahora no ha progresado en absoluto. Entrevistas de casa en casa se seguirán realizando en un radio de cuatro manzanas alrededor de escenario escena de crimen. RJ nos ha prestado dos empleados para ayudarnos a verificar las reservas de aviones y alquiler de automóviles de Virgin y Atlanta. Nuevamente se repasarán hoy los datos de los hoteles y aeropuertos. Si hoy hay otra más. Atajen a todas las mucamas y ayudantes. Así como también a todos los empleados que atienden el mostrador. Debió haberse limpiado en algún lugar y puede haber dejado un montón de roña. Si encuentran a alguien que limpió un montón de porquerías, desentierren a quien quiera que haya ocupado ese cuarto. Séñenlo y comuníquense si pérdida de tiempo con la lavandería. En esta oportunidad tenemos algo para que pueden mostrar en su ronda. Doctor Prince. El doctor Dominic Prince. Jefe de Investigaciones Forenses del Condado de Fulton. Se adelantó y se detuvo bajo el dibujo de las dentaduras. Levantó para que todos pudieran verlo. Un molde en yeso de una dentadura. Bien, señores. Así eran los dientes del sujeto en cuestión. El Instituto Smithsoniano de Washington hizo la reconstrucción basándose en las marcas encontradas en la señora Leeds y en una mordedura descubierta en un trozo de queso en la nevera de los Leeds. Dijo Princey. Como pueden apreciar, sus incisivos laterales son puntiagudos. Estos y estos dientes. Aclaró Princey señalando en el molde primero y en el dibujo después. Los dientes no están alineados y el incisivo central tiene un ángulo roto. El otro incisivo se ve muy gastado aquí. Algo semejante a la mella de los astres. El desgaste ocasionado por cortar el hilo con los dientes. Dientudo, el hijo de puta, ¿eh? Musitó alguien. ¿Cómo puede estar seguro de que fue el asesino el que mordió el queso, Doc? Preguntó un detective alto sentado en la primera fina. A Princey. No le gustaba nada que le llamaran Doc, pero se lo aguantó. Las muestras de saliva encontradas en el queso y en las heridas ocasionadas por las mordeduras corresponden al tipo de sangre, dijo. Los dientes de las víctimas y su tipo de sangre no coincidían. Perfecto, doctor, interpuso Springfield. Les entregaremos reproducciones de los dientes para que las muestren. ¿Y por qué no distribuirlas entre los diarios? Preguntó Simpkins, el oficial de relaciones públicas. Algo como... ¿Ha visto usted esta clase de dientes? No veo ningún inconveniente, manifestó Springfield. ¿Qué opina, jefe? ¿Lewis? asintió. Pero Sipkins no había terminado. Doctor Princy, los periodistas van a preguntarnos por qué demoramos cuatro días en conseguir esta reproducción de la dentadura que tenemos aquí. ¿Y por qué todo tuvo que hacerse en Washington? El agente especial Crawford estudió minuciosamente el resorte de su bolígrafo. ¿Princy? Se sonrojó, pero su voz se mantuvo serena. Las marcas de una mordedura en la carne se distorsionan cuando se mueve el cuerpo. señor Simpson Sipkins Sipkins disculpe no podremos hacerlo utilizando solamente la huella de la mordedura en la víctima. de ahí la importancia del queso. El queso es relativamente sólido, pero es muy difícil sacarle un molde. Hay que engrasarlo primero para aislar la humedad de la gente utilizado para el molde. Generalmente se le toma una foto. El Smithsonian lo ha hecho anteriormente para el laboratorio del FBI. Están mejor equipados para realizar un examen de rasgos faciales y tienen un articulador anatómico. Además, cuentan con un consultor odontólogo forense. Nosotros no. ¿Alguna otra cosa? ¿Sería justo decir que la demora se debió al laboratorio del FBI y no a la policía local? Princi respondió sin ambages. Lo que sería justo decir, señor Sipkins. Es que un investigador federal, el agente especial Crawford, encontró el queso en la nevera hace dos días, después que sus compañeros revisaran la casa. Activó la tarea de laboratorio en solicitud mía. Sería justo decir que siento un gran alivio al saber que no fue ninguno de ustedes el que mordió el maldito queso. El comisionario Lewis intervino y su voz profunda resonó en la habitación. Nadie pone en tela de juicio su opinión, Dr. Brincy. Sipkins lo único que faltaba era una estúpida competencia por celos con el FBI. Prosigamos, por favor. Todos estamos en pos de lo mismo, dijo Springfield. Jack, ¿quieres agregar algo más o tal vez alguno de ustedes? Crawford se adelantó. Los rostros a los que se enfrentó no parecían precisamente amistosos. Tenía que hacer algo al respecto. Quiero suavizar un poco el ambiente, jefe. Hace años había una gran rivalidad sobre quién conseguía realizar el arresto. Cada equipo federal y local, le ocultaba algunos datos al otro. Eso originaba una brecha por la que se escapaban los maleantes. Esa no es la política actual del FBI, tampoco es la mía. Ni la del investigador Graham. Ese que está sentado al fondo, por si no lo sabían. Si el responsable de estos crímenes es atropellado por un camión, yo me regocijaría mucho, ya que lo que me interesa es sacarlo de circulación. Creo que ustedes deben pensar así también. Crawford. Echó un vistazo a los detectives y confió en que se habrían avanzado algo. Esperaba que no le ocultaran probables pistas. El comisionario Lewis se dirigió entonces a él. ¿El investigador Graham ha trabajado anteriormente en este tipo de casos? Sí, señor. ¿Puede usted agregar o sugerir algo más, señor Graham? Crawford arqueó las cejas y miró a Graham. ¿Podría acercarse? Graham. Deseo haber tenido una oportunidad de hablar con Springfield en privado. No quería pasar al frente. Pero no obstante lo hizo. El traje arrugado y el bronceado en su piel no le otorgaban el aspecto de un investigador federal. Springfield pensó que parecía más bien un pintor de paredes vestido con un traje para presentarse ante un tribunal. Los detectives cambiaron de posición en sus sillas. Cuando Graham se dio vuelta para enfrentar a su audiencia, los ojos azules resaltaban con fuerza en su cara tostada por el sol. Solamente un par de cosas dijo. No podemos dar por sentado que ha sido un enfermo mental o alguien con antecedentes de crímenes sexuales. Existen grandes posibilidades de que no posea ninguna clase de antecedentes. Detenerlos posiblemente sea más bien por violación de domicilio que por un delito sexual de poca importancia. Tal vez su historial figure que ha mordido a alguien en peleas no muy importantes, disputas en un bar o abuso de menores. La mejor ayuda que podemos obtener en ese aspecto Provendrá del personal de salas de emergencia y de asistentes sociales. Vale la pena investigar cualquier mordedura. Así que recuérdenlo. Haciendo caso omiso de quién fue la víctima o de cómo dicen que ocurrió. Es todo. El detective alto sentado en la primera fila alzó la mano y preguntó al mismo tiempo. Pero hasta ahora solamente ha mordido mujeres, ¿verdad? Es todo lo que sabemos. Pero muerde mucho. Seis mordeduras feas en la señora Leeds. Y ocho en la señora Jacoby. Es más del usual. ¿Qué se considera usual? En un crimen sexual. Tres. Le gusta morder. A mujeres. La mayoría de las veces en los atracos sexuales la marca de la mordedura tiene un punto morado en el centro. Una marca de succión. Estas no. El doctor Princey lo mencionó en el informe de la autopsia y yo lo constaté en la morgue. No existen marcas de succión. Tal vez el hecho de morder represente para él tanto una pauta de lucha como un comportamiento sexual. Algo bastante inverosímil, ¿no? Pues vale la pena verificarlo, insistió Graham. Vale la pena verificar cualquier mordedura. La gente miente sobre la forma en que ocurrió. Los padres de chicos mordidos afirman que fue atacado por un animal y permiten que se les haga al niño el tratamiento para prevenir la rabia, para ocultar el hecho de que en la familia hay alguien que muerde. Todos ustedes han visto. Vale la pena preguntar en los hospitales quiénes han sido llevados para recibir tratamiento antirrábico. Eso es todo lo que puedo decirles. Los músculos de los muslos de Graham se estremecieron por la fatiga cuando se sentó. Bien, vale la pena averiguar y lo haremos, manifestó el jefe de detectives de Springfield. La patrulla de seguridad rastrillará el vecindario junto con los de uh, las hurtos. Ocúpense del perro. Los últimos datos y las fotografías están en el legado. Averigüen si alguien vio al perro con un forastero. Moralidad y narcóticos ocúpense de los homosexuales y los bares que frecuentan después de que terminen con la rutina del día. Marcus y Whitman, los ojos bien abiertos durante el funeral. ¿Han repasado ya la lista de familiares y amigos de la familia? Bien. ¿Qué me dicen del fotógrafo? Entregan la lista de los asistentes a la ceremonia de RNA. Ellos tienen ya las de los Biggerman. El resto de las comisiones figuran en la plantilla. Vámonos. Una última cosa interpuso el comisario Lewis. Los detectives se dejaron caer nuevamente en sus sillas. He oído a algunos oficiales de esta sección referirse al criminal como el duende dientudo. Mira, no me importa cómo lo llamen entre ustedes. Comprendo que tienen que bautizarlo de alguna forma. Pero será mejor que no oiga a nadie llamarlo el duende dientudo en público. Suena impertinente. Y tampoco utilizarán esa denominación en ningún memorando interno. Es todo. Crawford y Graham acompañaron a Springfield nuevamente hasta su oficina. El jefe de detectives le sirvió café mientras Crawford se comunicaba con el comutador central y anotaba los mensajes. No tuve oportunidad de conversar ayer con usted cuando llegó, le dijo Springfield a Graham. Este lugar se ha convertido en un manicomio. Se llama Will, ¿verdad? ¿Le proporcionaron a los muchachos todo lo que le hacía falta? Sí, se portaron muy bien. No tenemos basura y lo sabemos. Springfield. Ah, fabricamos una fotografía seriada de su caminata utilizando las huellas en los canteros. Camino alrededor de los arbustos y demás. Por lo tanto, no se puede averiguar mucho más que el número de su calzado y tal vez su altura. La huella izquierda es ligeramente más honda. Tal vez haya llevado algún peso. En un trabajo delicado, siempre es así. Sin embargo, hace unos años atrapamos a un ladrón gracias a estas fotografías. Se detectó que padecía de enfermedad de Parkinson. Princey lo descubrió. Esta vez no hemos tenido tanta suerte. Bien, tiene un buen equipo, eso se lo admito, dijo Graham. Son excelentes. Pero este tipo de cosa... no es nuestro trabajo habitual. Bendito sea Dios. Me gustaría saber si ustedes trabajan juntos todo el tiempo. Usted y Jack y el doctor Bloom. O si solo lo hacen en casos como este. Solamente en casos como este respondió Graham. ¿Qué programa? <laughs> el comisario me dijo que usted fue el que hace tres años atrapó a Lecter. Trabajamos todos juntos con la policía de Maryland, manifestó Graham. Los agentes de Maryland lo arrestaron. Springfield. Era botarate, pero no estúpido. Se dio cuenta de que Graham estaba incómodo. Hizo girar su silla y juntó unos papeles. Usted preguntó por el perro. Aquí está el informe. Un veterinario local llamó anoche al hermano de witz Él tenía el perro. Whitz y su hijo mayor lo llevaron al veterinario la tarde anterior del crimen. Tenía una herida cortante en el abdomen. El veterinario lo operó y ya está bien. En primer lugar... Bueno, pensó que era un disparo, pero no encontró ninguna bala. Cree que fue atacado con algo punzante como un pico para hielo o una lesna. Estamos preguntando a los vecinos si vieron a alguien jugando con el perro y hoy se ha llamado por teléfono a los veterinarios locales para investigar si no han visto algún otro caso de animales mutilados. Graham preguntó. Tenía el perro algún collar con el nombre de los Leeds grabado? No. Los Jacoby de Birmingham tenían un perro? Preguntó Graham. Se supone que estamos averiguándolo, contestó Springfield. Espera un momento, lo investigaré. Marcó un número interno. El teniente Flat en nuestro enlace con Birkin Man. Hola, Flat. Sí, uh, ¿qué sabe del perro de los Jacoby? Cubrió la bocina del teléfono con su mano. Dice que no hay perro. Encontraron un cajón con paja en el baño de la planta baja con excrementos de gato. No encontraron ningún gato. Los vecinos se están vigilando por si aparece. ¿Podría pedirle a los Birkin Man que revisen bien el jardín y detrás de cualquier edificación? Sugirió Graham. Si el gato está herido, es posible que los niños no lo hayan encontrado a tiempo y lo hayan tenido que enterrar. ¿Usted tiene o sabe lo que hacen los gatos? Se esconden para morir. Los perros vuelven a casa. ¿Podría preguntarles también si tiene un collar? Dígales que si necesitan una sonda de metano, les enviaremos una. Interpuso Crawford. Se ahorra mucho tiempo. Springfield retransmitió la oferta. El teléfono sonó nuevamente y no bien colgó. La llamada era para Jack Crawford, era Jimmy Price desde la funeraria Lombard. Crawford contestó por el otro aparato: Jack, tengo un parcial que probablemente es de un pulgar y un fragmento de una palma. Jimmy, eres la luz de mis ojos. Lo sé. La huella parcial es un arco abierto, pero está borroneada. Tendré que ver qué puedo hacer con ella cuando regrese. La saqué del ojo izquierdo del mayor de los chicos. Nunca lo había hecho antes. Jamás lo habría visto. Estaba en una posición muy enrevesada, pegada al derrame ocasionado por la herida de bala. ¿Podrás obtener alguna identificación con ella? Es un trámite muy largo, Jack. Si figura en el índice de huellas únicas tal vez, pero... es como casarse con la lotería o algo así, tú lo sabes. La palma la obtuve de la uña del dedo mayor del pie de la señora Leeds. Sirve solamente para comparar. Tendremos suerte si conseguimos seis puntos de ahí. El asistente de Zack lo presenció y Lombard también. Es un escribano. Obtuve fotografías in situ. Serán útiles. ¿Y qué pasó con las impresiones eliminatorias que los empleados de la funeraria tenían? Les pinté los dedos a Lombard y a todos sus alegres compinches. Impresiones completas. Así dijeran que la habían tocado o no. En los actuales momentos están cepillándose las manos e insultándome. Déjame volver a casa, Jack. Quiero estudiar todo esto en mi cuarto oscuro particular. ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que puede tener el agua de aquí? Tal vez tortugas. <laughs> Solo Dios lo sabe. En una hora puedo tomar un avión rumbo a Washington y para esta tarde las listas las impresiones. Grover reflexionó un instante. Muy bien, Jimmy. Pero aprieta el acelerador a fondo. Envía copias a la comisaría y oficinas del FBI de Atlanta y Birmingham. Dalo por hecho. Y ahora un último detalle que quiero aclarar contigo, Crawford. Alzó la vista al cielo. No me digas que vas a fastidiarme con el bendito viático. Es eso, verdad? Exacto. Mi querido Jimmy, en este día nada es demasiado para ti, Graham. Miraba afuera por la ventana mientras Crawford les explicaba lo de las impresiones digitales. Esto sí que es extraordinario. Fue el único comentario de Springfield. El rostro de Graham permanecía impasible, impenetrable como el de un condenado a cadena perpetua, pensó Springfield. Se quedó observándolo hasta que traspuso la puerta. La conferencia de prensa del comisionado de seguridad pública estaba tocando a su fin cuando Crawford y Graham salieron de la oficina de Springfield los reporteros se dirigían a los teléfonos los de la televisión estaban realizando injertos parados solos frente a la cámara formulando las mejores preguntas que habían oído durante la conferencia de prensa y extendiendo sus micrófonos hacia una interlocutora inexistente para obtener una respuesta que luego sería agregada extrayéndola de las declaraciones del comisionado crawford y graham comenzaban a bajar la escalinata del frente cuando un hombre pequeño salió corriendo delante de ellos giró sobre sus talones y les sacó una fotografía su cara apareció detrás de la cámara Will Graham, exclamó. ¿Se acuerda de mí? Freddy Lowndes. Yo estaba a cargo del caso a Lecter para el Tatler. Yo escribí las Gacetillas. Lo recuerdo, dijo Graham sin interrumpir su paso por la escalinata mientras Lowndes bajaba a los costados un poco delante de ellos dos. ¿Cuándo lo llamaron, Will? ¿Qué ha averiguado? No pienso hablar con usted, Lowndes. ¿Existe algún punto de comparación entre este sujeto y Lecter? ¿Les hace? Lowndes. Dijo Graham en voz alta y al mismo tiempo Crawford rápidamente se paró delante de él. Usted solamente escribe mentiras asquerosas y al National Tatler es una mierda. No se me acerque. Crawford tomó a Graham del brazo. Váyase, Louds. Hágase humo. Vamos a desayunar, Will. Vámonos. Dieron la vuelta a la esquina caminando rápidamente. Lo siento, Jack. Pero no aguanto ese miserable. Cuando yo estaba en el hospital se presentó y lo sé, respondió Crawford. Yo traté de engañarlo, pero no sirvió de mucho. Crawford recordaba la fotografía publicada en el National Tatler al final del caso Lecter. Lowness entró en el cuarto del hospital mientras Graham dormía, levantó la sábana y tomó una fotografía de la colostomía provisoria que le habían realizado. El diario la reprodujo retocada con un recuadro negro cubriendo la angle de Graham. El título decía: Policía destripado. La cafetería era limpia y luminosa. A Graham le temblaban las manos y derramó el café en el plato. Advirtió que el humo del cigarrillo de Crawford molestaba a una pareja instalada en el reservado junto de ellos. La pareja comía un péptido silencioso y su enojo parecía flotar como el humo del cigarrillo. Dos mujeres, aparentemente madre e hija, discutían en una mesa cerca de la puerta. Hablaban en voz baja y su enojo se reflejaba en sus caras. Graham podía sentir esa ira en sus caras y en sus cuellos. Crawford protestaba porque a la mañana siguiente deberían presentarse en Washington para testificar en un juicio. Tenía miedo de que eso lo retuviera varios días allí. Al encender otro cigarrillo, inspeccionó a través de las llamas las manos y el color de Graham. Atlanta y Virgin Man pueden ocuparse de la verificación de impresiones digitales de los maniáticos sexuales conocidos por ellos, anunció Crawford. Y nosotros también. Ruiz ha desenterrado ya anteriormente en nuestras únicas del archivo. Programará el Finder con huellas. Hemos adelantado mucho en ese terreno desde que te fuiste. El Finder y procesador automático de impresiones digitales del FBI podía reconocer la huella de un pulgar en una tarjeta de huellas dactiloscópicas de un caso no relacionado con ese. Esa huella y sus dientes. Lo individualizarán cuando lo encontremos, dijo Crawford. Lo que debemos hacer es imaginar cómo puede ser. Tenemos que barrer una superficie muy amplia. Y ahora permíteme lo siguiente. Digamos que hemos detenido a un sospechoso con bastantes probabilidades. Tú entras y lo miras. ¿Qué es lo que tiene que no te llama la atención? No lo sé, Jack. Maldición, no tiene cara para mí. Podremos pasar mucho tiempo buscando personas que hemos inventado. ¿Has hablado con Bloom? Anoche lo llama por teléfono. Bloom tenía duda de que se trate de un suicida y Heimlich piensa lo mismo. Bloom estuvo aquí solo durante un par de horas el primer día, pero él y Heimlich tienen el legajo completo. Bloom está ocupado esta semana con mesas de exámenes de filosofía. Me dijo que te saludara. ¿Tienes un número de Chicago? Sí. A Graham le gustaba el doctor Alan Bloom. Un pequeño hombre y rechoncho con ojos tristes. Era un buen psiquiatra forense. Tal vez el mejor. Graham apreciaba el hecho de que el doctor Bloom nunca había demostrado interés profesional por él. No suele ser el caso de la mayoría de los psiquiatras. Bloom dice que no le sorprendería que tuviéramos noticias del duende dientudo. Podría escribirnos una nota, manifestó Crawford. En la pared de un dormitorio, ¿no? Bloom piensa que puede estar desfigurado o creer que lo está. Me dijo que no le diera demasiada importancia a eso. No pienso construir un hombre de paja para que lo persigan, Jack. <laughs> Fueron sus palabras. Eso equivaldría a distraer la atención y desconcentrar el trabajo. Me dijo que le habían enseñado a hablar así en la universidad. —Y tienes razón —acotó Graham. —Debes poder decirme algo sobre ello. De lo contrario no habrías encontrado las huellas en la pared —insistió Crawford. —Lo que vi en esa maldita pared era una prueba, Jack. No es mérito mío. —Oye, no esperes demasiado de mí, ¿entiendes? <laughs> —Ya lo agarraremos. —Lo sabes. —Lo sé. Lo agarraremos de una u otra manera. ¿Cuál es una? Encontraremos pruebas que hemos pasado por alto. ¿Y la otra? Lo repetirá una y otra vez hasta que una noche haga demasiado ruido al entrar y el marido tenga tiempo de buscar un revólver. ¿Ninguna otra posibilidad? ¿Crees que voy a poder identificarlo en un cuarto abarrotado de gente? <laughs> no. Estás pensando en Encio Pinza. Esa es su especialidad. El don de dientudo no se detendrá hasta que tengamos un golpe de suerte o se nos encienda la lamparita. No se va a detener. ¿Por qué? Porque le proporciona un verdadero placer. ¿Ves? ¿Ves? Ya sabes algo sobre él, dijo Crawford. Graham no volvió a hablar hasta que estuviera en la vereda. Espera hasta la próxima luna llena, le dijo a Crawford. Y entonces dime cuánto se sobra a él. Graham regresó al hotel y durmió durante dos horas y media. Se despertó al mediodía, se duchó y pidió un termo con café y un emparedado. Era tiempo ya de estudiar detenidamente el legajo de los Jacob y Birkinman. Limpió los anteojos de leer con jabón de rodel y se instaló junto a la ventana con el legajo. Durante los primeros minutos levantó la vista con cada ruido, cada pisada que se resonaba en el pasillo. El distante sonido de la puerta del ascensor. Pero luego lo único que existió para él fue el legajo. El camarero que traía la bandeja golpeó la puerta y esperó. Volvió a golpear y esperó. Finalmente dejó la bandeja con el almuerzo en el piso junto a la puerta y firmó él mismo la cuenta. Capítulo 4 Hoyt Lewis, encargado de leer los medidores de la compañía eléctrica de George, estacionó su camión bajo un gran árbol en el callejón. Se recostó contra el respaldo y agarró la caja de su almuerzo. No era ya tan divertido abrir la caja porque él mismo era ahora el que la preparaba. No encontraba más noticias ni sorpresas. Estaba por la mitad en el cuando una voz fuerte resonó junto a su oído y le hizo dar un respingo. Supongo que este mes mi cuenta de electricidad debe llegar a los mil dólares, ¿no? Lewis se dio vuelta y vio junto a la ventana del camión la cara colorada de H.J. Parsons. Parsons estaba vestido con pantalones cortos y llevaba en la mano una escoba de jardín. Eh, perdón, no entendí lo que dijo. Que supongo que usted dirá que este mes gasté el equivalente a mil dólares en electricidad. ¿Me oyó ahora? No sé cuánto ha gastado porque todavía no he revisado su medidor, señor Parsons. Cuando lo revise lo anotaré aquí, en este papel. Parsons estaba resentido por el monto de su cuenta. Se había quejado en la compañía diciendo que le cobraran más. Mi consumo es siempre el mismo, dijo Parsons. Pienso presentarme también a la Comisión de Servicios Públicos. ¿Quiere acompañarme a leer el medidor? Vayamos ahora mismo y sé muy bien cómo se lee un medidor. Creo que usted también podría hacerlo si no le costara tanto. calles un momento, Parsons, dijo Lewis bajando del camión. Escúcheme un momento, maldición. El año pasado puso un imán en el medidor. Su esposa dijo que usted estaba en el hospital, por eso me limité a sacarlo y no dije una sola palabra. Este invierno, cuando tiró adentro melaza, hice un informe. Advertí que pagó cuando se lo cobró por el daño. Su cuenta subió después de que usted hizo todas esas instalaciones de cables. Se lo he repetido hasta el cansancio. Debe existir una pérdida en la casa. ¿Pero acaso contrató a algún electricista para averiguarlo? No, por supuesto que no. En cambio, llama a la oficina para quejarse de mí. Ya me tiene harto. Lewis estaba pálido de ira. Llegaré hasta el fondo del asunto, dijo Parsons retrocediendo por el camino hacia su jardín. Lo están controlando, señor Lewis. Vi a alguien que revisaba su itinerario antes de que usted lo hiciera, dijo del otro lado de la cerca. Dentro de poco va a tener que trabajar como cualquier hijo de vecino. Lewis puso en marcha el camión y se alejó por el callejón. Tendré que buscar otro lugar donde terminar de almorzar. Lo sentía mucho. Ese árbol grande de amplia copa había sido durante años un buen sitio para hacerlo. Quedaba justo detrás de la casa de George sleeths A las cinco y media de la tarde, Hoyt Lewis dirigió a su automóvil particular de Cloud Nine Lounge, donde bebió varios tragos para despejar su mente. Cuando llamó por teléfono a su ex esposa. Todo lo que se le ocurrió decir fue: "Ojalá siguieras preparando mi almuerzo." "Deberías haberlo pensado antes, señora Vivado", respondió ella y enseguida colgó. Jugó un aburrido partido de tejo con algunos empleados de la compañía de electricidad y examinó la concurrencia. Unos insoportables empleados de una línea aérea habían empezado a frecuentar el Cloud Nine. Todos usaban el mismo bigotito y un anillo en el dedo meñique. Dentro de poco tratarían de transformar el Cloud Nine en un bar inglés con juegos de dardos. No se podía contar ya con nada. Hola, Hoyt. Te juego un partido por una cerveza. Era Bill y Mex, un supervisor. Oye, Bill, tengo que hablar contigo. ¿Qué ocurre? ¿Conoces a ese desgraciado que se llama Parsons y que me llama todo el tiempo a la compañía? Sí, llamó justamente la semana pasada, dijo Mex. ¿Qué pasa con él? Dijo que alguien estaba revisando los medidores de mi zona antes de que yo lo hiciera. Como si alguien pensara que yo no cumplía con el recorrido. ¿Tú no piensas que yo hago la lectura desde mi casa, o sí? No, claro que no. ¿Tú no piensas eso, no es así? Quiero decir que si figuro con letras coloradas en la lista de una persona, querría que me lo dijera directamente. ¿Crees que figuraras en colorado en mi lista? ¿Tendría miedo de decírtelo en la cara? No. Pues bien, si alguien estuviera controlando tu ruta, yo estaría enterado. Tus superiores siempre están al tanto de una situación así. Nadie te vigila, Hoyt. No le lleves el apunte a Parsons, ese viejo y pialador. <laughs> la semana pasada me llamó para decirme felicitaciones por haber abierto el ojo con Hoyt Lewis. No le presté atención. Bueno, ojalá le hubiéramos hecho sentir la ley con lo que hizo con su medidor. Acababa de detenerme en el callejón para almorzar bajo un árbol cuando se presentó a insultarme. Lo que le hace falta es una buena patada en el trasero. Yo solía detenerme allí cuando tenía ese recorrido, dijo Mex. Caray, recuerdo una vez que vi a la señora Leeds. <laughs> bueno, no parece muy correcto hablar de eso ahora que ha muerto, pero una o dos veces la vi tomando sol en traje de baño de su jardín y. Uh, tenía una pancita adorable. Fue una vergüenza lo que les ocurrió. Era una buena señora. ¿Detuvieron ya a alguien? No. Qué lástima. Que eligiera a los Leeds teniendo a Parson justo enfrente, comentó Lewis. Mira, te diré una cosa. No le permito a mi mujer que se pasee por el jardín en el traje de baño. Grandísimo tonto, ¿quién me va a ver, no? <laughs> me dice siempre. Pero yo le contesto que no se puede saber qué clase de degenerado puede saltar el cerco con la bragueta abierta. ¿Te interrogaron los policías? ¿Te preguntaron si habías visto a alguien? Sí, pero creo que lo hicieron con todos los que tienen un recorrido habitual por aquí. Carteros, todos sin excepción. No obstante, toda la semana pasada hasta hoy estuve trabajando con Lauren Wu. Del otro lado de la avenida, Berry Jane. Lewis rasgó la etiqueta de la cerveza. ¿Dices que Parsons te llamó la semana pasada? Así es. Pues entonces debe de haber visto a alguien leyendo su medidor. No habría llamado entonces y recién hoy decidió molestarme. Tú dices que no enviaste a nadie y por cierto que no fue a mí a quien envió. Bueno, puede haber sido alguien del Saurister Bell verificando cualquier cosa. Sí, puede ser. No obstante, no compartimos los mismos postes allí. ¿Te parece que debo avisarle a la policía? No le haría mal a nadie, ¿sí? Respondió Mex. No. Y tal vez le viniera bien a Parsons mantener una charla con los representantes de la ley. Se va a pegar el susto de su vida cuando los vea llegar. Capítulo 5 Graham regresó a la casa de los Leeds a última hora de la tarde. Entró por la puerta principal y trató de no mirar los destrozos provocados por el asesino. Había visto ligajos. El piso donde ocurrió el crimen y cadáveres, todas las consecuencias posteriores. Tenía bastante información sobre la forma en que habían muerto. Lo que ese día le preocupaba era saber cómo habían vivido. Una inspección entonces. En el garage había una buena lancha para esquí, bastante usada y bien cuidada, y una camioneta, unos palos de golf y una motocicleta. Unas cuantas herramientas sofisticadas. Estaban casi sin usar. Juguetes de adulto. Sacó un palo de la bolsa de golf y tuvo que sujetarlo con mucha fuerza para poder realizar un tembloroso swing. De la bolsa salió un fuerte olor a cuero cuando la apoyó nuevamente contra la pared. Las pertenencias de Charles Leeds. Graham persiguió a Charles Leeds por toda la casa. Grabados de cacería colgaban en su escritorio. Su colección de grandes novelas estaba toda en un instante: Anuarios de C. Wayne, ellen Smith, Perroman y Max Schumann en la biblioteca. Bone Gut Evelyn Walk, Beat to Quarters de C.S. Forrester. Y estaba abierto sobre una mesa. En el armario había una escopeta de tiro al blanco. Una fumadora, un proyector Bolex Super 8. Graham, que no poseía nada a excepción de su elemental equipo de pesca, un Volkswagen de tercera mano y dos cajas de Montrachet, experimentó una leve animosidad contra esos juguetes de adulto y se preguntó: ¿por qué? ¿Quién era Leeds? Un exitoso abogado especializado en impuestos. Jugador de fútbol de swing. Un hombre alto y delgado a quien le gustaba reír. Un hombre capaz de levantarse y luchar con el cuello seccionado. Graham lo siguió por la casa impulsado por una extraña sensación de deber. Enterarse en primer lugar de cómo había sido él era una forma de pedirle permiso para inspeccionar a su esposa. Graham sentía con absoluta seguridad que era ella la que había traído al monstruo. La señora Leeds entonces... Tenía un pequeño cuarto de vestir en el primer piso. Graham se las arregló para llegar allí sin mirar hacia el dormitorio. Estaba pintado de amarillo y parecía intacto, a excepción del espejo del tocador, que estaba destrozado. Frente al armario, había un par de mocasines que daban la impresión de que su dueña acababa de dárselos. Un salto de cama había sido colgado apresuradamente de una percha, y el armario mostraba el ligero desorden típico de una mujer que tiene muchos roperos que ordenar. El diario de la señora Leeds estaba guardado en una caja de terciopelo de color violeta colocada sobre el tocador. La llave estaba sujeta a la tapa por una tela adhesiva junto con una tarjeta de control de la sección de pertenencias particulares de la policía. Graham se sentó en una silla alta y angosta y abrió el diario al azar. Martes 23 de diciembre. En casa de mamá los chicos duermen todavía. No me gustó la idea de que mamá cerrara con vidrios el porche porque cambió totalmente el aspecto de la casa. Pero la verdad. Es que ha resultado muy agradable y me permite estar sentada aquí y contemplar la nieve sin sentir frío. ¿Cuántas navidades más podrá seguir teniendo su casa llena de nietos? Espero que muchas. El viaje de ayer desde Atlanta resultó bastante agotador, ya que no hubo a partir de Riley. Hubo que andar a paso de tortuga. Yo estaba cansada de trabajar para que todos estuvieran listos. Cuando pasamos por Chapel Hill, Charlie detuvo el automóvil y bajó. Buscó unos pedazos de hielo de una rama para prepararme un martini. Al verlo volver levantando las piernas bien en alto para no hundirse y con el pelo y las cejas cubiertas de nieve, sentí una liada de amor. Fue como algo que se quiebra produciendo un ligero dolor, pero que al mismo tiempo nos brindan una cálida sensación. Espero que la chaqueta le quede bien. Me muero si me compro ese enorme y pesado anillo. Tengo ganas de darle una patada a Madeline en su trasero lleno de celulitis por mostrar el suyo y hacerse la chiquilla. Cuatro brillantes ridículamente grandes que parecían hielo sucio. El sol entró por la ventana del automóvil, y al chocar, contra la arista de un trozo de hielo, formó un pequeño prisma en el vidrio. Una mancha colorada y otra verde aparecieron en la mano con que sostenían el vaso. Podía sentir los colores en la palma. Me preguntó qué quería que me regalara para Navidad, y juntando las manos contra su oreja, le susurré: Tu gran miembro, tonto, hasta donde pueda llegar. La parte calva de atrás de la cabeza se le enrojeció. Siempre tiene miedo de que los chicos puedan oír. Los hombres no confían en los susurros. Las páginas estaban salpicadas por las cenizas del cigarro del detective. Graham leyó mientras que la luz se lo permitió, enterándose de la operación de amígdalas de la niña y del susto que se dio la señora Leach durante el mes de junio al descubrir un pequeño bulto en su pecho. Dios mío, los chicos son tan pequeños. Tres páginas después el bulto resultó ser un pequeño quiste benigno que fue fácil extirpar. El doctor Janovich me dio de alta esta tarde. Salimos del hospital y fuimos hasta el lago. Hacía mucho que no íbamos allí. Nunca parece haber tiempo suficiente. Charlie tenía dos botellas de champán en la conservadora de hielo. Y las tomamos y les dimos de comer a los patos mientras se ponía el sol. Se quedó parado a la orilla del agua de espaldas, a mí durante un buen rato. Y me parece que lloró un poco. Susan dijo que tenía miedo de que volviéramos al hospital con otro hermanito. Estamos en casa. Graham oyó sonar el teléfono del dormitorio, un clic y el sonido de un contestador automático. Hola, habla Valerie Leeds. Siento no poder atenderlo ahora, pero si deja su nombre y su número después de oír la señal, lo llamaré luego. Gracias. Graham creyó durante un instante que después de la señal oiría la voz de Crawford, pero lo único que escuchó fue el tono de marcar. La persona que había llamado decidió cortar. Había oído su voz. Ahora quería verla. Bajó al estudio. Tenía en el bolsillo un rollo de película Super 8, perteneciente a Charles Leeds. Tres semanas antes de su muerte, Leeds había dejado la película en una farmacia que luego la enviaba a revelar a otra parte. Jamás la retiró. La policía encontró el recibo en la billetera de Leeds y buscó la película en la farmacia. Los detectives la habían visto junto con otras fotos de la familia reveladas al mismo tiempo y no encontraron nada interesante. Graham quería ver a los Leeds con vida. Los detectives le ofrecieron el proyector de la comisaría, pero él quería verla en la casa. De mala gana, le permitieron retirarla del depósito de pertenencias particulares. Graham encontró la pantalla y el protector dentro del armario del estudio. Los instaló y se sentó en el gran sillón de cuero de Charles Leeds para mirar. Sintió algo pegajoso en el brazo del sillón debajo de la palma de su mano, la impronta pegajosa de los dedos de un niño mezclada con pelusas. La mano de Graham olía a caramelo. Era una breve y simpática y silenciosa película familiar, más imaginativa que la generalidad. Se iniciaba con un perro, con Scotty Chris, dormido sobre la alfombra del estudio. El perro se inquietó momentáneamente por la filmación y alzó la cabeza para mirar a la cámara. Luego siguió durmiendo un corte notorio con el perro todavía durmiendo. Enseguida el perro paró las orejas, se levantó y ladró y la cámara lo siguió hasta la cocina, donde corrió hacia la puerta y permaneció expectante, agitándose y moviéndose con una cola rabona. Graham se mordió el labio inferior y esperó también. En la pantalla, la puerta se abrió y entró a la señora Leach llevando una bolsa con comestibles. Pestañó y rió sorprendida y se tocó el pelo al portado con su mano libre. Sus debios se movieron mientras desaparecía de la pantalla y detrás de ella irrumpieron los niños llevando bolsas más chicas. La niña tenía seis años y los varones ocho y diez. El menor de ellos, aparentemente un veterano de películas familiares, señaló sus orejas y comenzó a moverlas. La cámara estaba situada bastante alta. De acuerdo al informe, el médico forense, Litz, medió un metro noventa. Graham pensó que esta parte de la película debía haber sido filmada a principios de la primavera. Los chicos usaban impermeables y la señora Leeds estaba pálida. En la morgue tenía un bronceado pronunciado y marcas de traje de baño. Seguían escenas breves de los chicos jugando ping-pong en el sótano y de Susan, la niña, volviendo muy concentrada un regalo en su cuarto, tocándose con la lengua el labio superior y con un mechón de pelo caído sobre la frente. Se echó el pelo hacia atrás con su manita regordeta, tal como lo había hecho su madre en la cocina. La escena siguiente mostraba a Susan en un baño de espuma acurrucada como una ranita. Tenía puesto un gran gorro para ducha. El ángulo de la cámara era bajo y el foco borroso. Evidentemente había sido obra de uno de sus hermanos. La escena terminaba cuando gritaba silenciosamente dirigiéndose a la cámara mientras el gorro se deslizaba sobre sus ojos y la niña se cubría su pecho infantil con la mano. Para no ser menos, Waits había sorprendido a su esposa en la ducha. La cortina de la ducha se agitaba y combaba, como lo hacen los telones antes de una representación infantil escolar. El brazo de la señora Leeds aparecía por la cortina sujetada con la mano una gran esponja de baño. La escena se cerraba con la lente empañada por espuma de jabón. La película terminaba con una toma de Norman Vincent Peale hablando por televisión y un enfoque de Charles Leeds roncando en el sillón en que estaba sentado en ese momento Graham. Graham se quedó mirando el rectángulo vacío iluminando en la pantalla. Le gustaban los Leeds. Sentía haber ido a la morgue. Pensó que el magnético que los había visitado también debía haberle gustado, pero con toda seguridad le gustaría mucho más como estaban ahora. Graham sentía su cabeza embotada y atontada. Nadó en la piscina del hotel hasta que se le acalmaron las piernas y salió del agua pensando simultáneamente en dos cosas: en un martini y Tanqueray, y en el sabor de la boca de Molly. Se preparó él mismo el martini en un vaso de plástico y llamó por teléfono a Molly. Hola, estrellita. Hola, amor. ¿Dónde estás? En este maldito hotel de Atlanta. ¿Has logrado algo bueno? La verdad, nada que valga la pena. Me siento solo. Yo también. Con ganas de hacer el amor. Yo también. Cuéntame de ti. Bueno, hoy tuve una agarrada con la señora Hopper. Quería devolver un vestido con gran mancha de whisky en el trasero. Quiero decir que evidentemente lo había usado para la de los jay -Z. y tú qué le dijiste le dije que no se lo había vendido con ese estado y qué te dijo ella dijo que antes no había tenido nunca problemas de devolución de vestidos que por eso mismo los compraba en mi tienda en lugar de hacerlo en otras desconocidas y entonces tú qué le dijiste le dije que estaba molesta porque will habla como un tonto en el teléfono <laughs> bien comprendo. Willy está bien. Está tapando unos huevos de tortuga que desenterraron los perros. Cuéntame qué haces tú. Estoy leyendo informes. Como comida infame. <laughs> y supongo que estás pensando bastante. Sí, así es. ¿Puedo ayudarte? La verdad es que no tengo ninguna pista, Molly. No hay información suficiente. Bueno, hay bastante información, pero no he terminado con ella. ¿Te quedarás un tiempo en Atlanta? No es para presionarte, para que vuelvas, sino solamente por saber. La verdad es que no lo sé. Me quedaré unos cuantos días más. Te extraño. ¿Quieres que convencemos sobre hacer el amor? Creo que no podría soportarlo. Pienso que será mejor no hacerlo. ¿Hacer qué? Conversar sobre hacer el amor. Muy bien. No te importa si yo pienso en ello, ¿verdad? En absoluto. Tenemos otro perro. Dios mío. Parece un cruce entre un Basset y un Pankines. Precioso. Tiene unos testículos enorme. Olvídate de los testículos. Casi tocan el suelo. Tiene que esconderlos cuando corre. No puede hacer eso. Sí que puede. Tú no sabes. Es claro que sé. ¿Puedes encoger los tuyos? Pensé que a eso estábamos por llegar. ¿Y bien? Bueno, si quieres saberlo, una vez lo hice. ¿Cuándo? En mi juventud. Tenía que pasar con un gran apuro un alambre de púas. ¿Por qué? Llevaba un melón que no había sido cultivado por mí. ¿Estabas escapando de quién? Un criador de cerdos que conocía. Alertado por los perros salió corriendo de la casa en calzoncillos, esgrimiendo una escopeta de caza. Afortunadamente tropezó con una planta de frijoles y pude sacarle ventaja. ¿Te disparó? Así lo creí en ese momento. Pero la salva que escuché bien pudo haber provenido de mi traste. Nunca estuve seguro. ¿Pudiste saltar el cerco? Sí, sin problemas. Una mente criminal y a esa edad. Yo no tengo mente criminal. Por supuesto que no. Estoy considerando si pintar o no la cocina. ¿Qué color te gustaría? ¿Will? ¿Qué color te gustaría? Ah, uh, sí, uh, amarillo. Pintémosla de color amarillo. El amarillo es un mal color para mí. Voy a quedarme con el verde a la hora del desayuno. Bueno, entonces azul. Es un color frío. Bueno, caramba, ¿por qué lo que importa aquí es uh... Bueno, puedes pintarla color caca de bebé. <laughs> no, espera. Probablemente regrese dentro de poco tiempo y entonces iremos juntos al almacén de pinturas y haremos unas muestras y demás. ¿Te parece bien? Y tal vez unas manijas nuevas. Sí, compremos manijas. No sé por qué estoy hablando de estas cosas. Oye, te quiero y te extraño y tú estás haciendo lo correcto. Así te cuesta también. Y bien que lo sé. Estoy aquí y lo estaré cuando sea que vuelvas o me encontraré contigo en cuanto partas de donde quieras. Solo eso. Querida Molly, ve a acostarte ahora. Muy bien. Buenas noches. Graham se acostó con las manos detrás de la cabeza y repasó mentalmente sus comidas con Molly: cangrejo y sancerre y la brisa salada mezclada con el vino. Pero tenía la desgracia de desmenuzar las conversaciones y fue lo que comenzó a hacer. Se había enojado con ella por ese tonto comentario sobre su mente criminal. ¡Qué estupidez! Graham encontraba que el interés de Molly por él era en gran parte inexplicable. Llamó al departamento de policía y le dejó dicho a Springfield que quería empezar a trabajar con los detalles por la mañana. No había nada más que hacer. La Ginebra no lo ayudó a dormir.